Muy buenas tardes a todos. Qué bonito es que nos estén viendo ahora sí que en esta transmisión. Mi nombre es Juan René Santos, estamos para servirles. Estamos aquí en la Expo Monterrey. En esta Expo Monterrey estamos promocionando los diferentes números de parte para las diferentes marcas. Aquí tenemos de invitado en esta hora a nuestro buen compañero Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan René. Horacio Guzmán, servidor. Yo atiendo la zona de la región carbonífera en el norte de Coahuila. Es un gusto saludarlos a todos por medio de este Facebook Live, donde nos encontramos aquí en Sintermex, en la Expo 2021 del Transporte. Les agradecemos su amable compañía. Y bueno, pues aquí presentando algunos de los productos de los que manejamos para cabina en diferentes marcas de camiones. Vamos a... Horacio, antes de que empecemos, ¿dónde está ubicado el centro de servicio que tú coordinas? Claro que sí, mira, estamos en la ciudad de Sabinas, Coahuila, norte del estado de Coahuila. Se atiende la zona de Piedras Negras, Cinco Manantiales, la ciudad de Monclova, frontera Coahuila, y la ciudad de Sabinas, Coahuila también. Por ahí cualquier cosa, por ahí ahorita les proporcionamos nuestros números de teléfono, lo que se les ofrezca en todo en marca GAF para su tractocamión. Pues amigos, vamos a empezar con lo que estamos promocionando aquí en lo que es la Expo Monterrey, aquí en el stand que estamos transmitiendo. Vamos a hablar de un soporte de cabina. Este soporte de cabina, sí, claro que sí, somos nombres, este soporte de cabina, el número de pieza es el 11093. Este es un soporte de cabina para camión Freightliner. Se puede utilizar en el Cascadia o en el Columbia. Se puede vender por separado la pieza también. El camión de este tipo de soporte lleva dos unidades por camión, ¿verdad? Vendría siendo para el camión Freightliner. Freightliner, sí, para el Columbia. Para el Columbia. Y aquí tenemos un buje suelto. ¿Sí? ¿Qué número? Este buje es para cabina de Freightliner. Este es el 11127. Número de parte en GAF 11127. Amigos, lo podemos vender suelto o en kit. Bueno, en esta ocasión este soporte es para el Cascadia, el camión Cascadia o el M2, ¿verdad? Lleva dos unidades por camión. Muy bien. Ese es el kit. Este es el kit, se los presentamos, que vendría siendo el número GAF 11178. 11178, ya lo tenemos también ya, como pueden ver, instalado en el kit, ya nada más para poner su camión, igual dos unidades. Vean la presentación que tenemos, nosotros lo fabricamos todo completito, excelente calidad, Es correcto. Si yo llevo mis chumaceras como cliente, ustedes lo pueden instalar ahí en el centro de servicio. En los centros de servicio GAF contamos con prensa. El servicio es completamente gratis, nosotros se los instalamos. Ustedes no se preocupen por nada, en dos minutos salen ya con sus buques instalados. Perfecto. Ahora vamos a empezar con los de International. Este de International es soporte de cabina. Este es un soporte de cabina, número GAF es el 34552. 34552. Este soporte de cabina de International lleva dos piezas por unidad. Lo traen las unidades 4300, 4400. Es el Prostar, sí, exactamente, como pueden ver. Dos piezas por unidad, ¿verdad? En excelente presentación lo tenemos, 34552. Es el soporte para International cabina. Pues hay uno muy parecido, que también es para International. Es correcto, nada más que este lo tenemos en el Prostar, que viene siendo el número 34516. Lleva dos unidades, dos piezas por unidad, perdón. También lo tenemos a disposición en los centros de servicio. Esto es para el camión International. Soporte para cabina. Dos piezas por unidad para Prostar. Lo lleva el World Star, también lo lleva desde International, World Star, el 4300, 4400 lo lleva, el soporte de cabina. Ahorita tenemos también el de Kenworth, de los clásicos. En el Kenworth, mire, este kit se compone por el número 11742 y el 18938. Este soporte de cabina es para Kenworth. Incluye la pieza entonces 11742 y 18938.
aquí está la presentación. Se puede vender en kit o por separado. Lo lleva el camión, como te comento, Kenworth, las unidades Kenworth en AeroCab, recordemos. Cabina AeroCab. Con cabina AeroCab, sí, perdón. También lo tenemos disponible en nuestros tiendas, centros de servicio, para lo que se le ofrezca. Se lo podemos, recordemos, vender por separado también. 11-742 y 18-938. Para AeroCab, del Kenworth. Y aquí algo muy importante, amigos, que la vida útil de todos los buques viene siendo el torque, o sea, el apriete. Mientras estas piezas queden bien apretadas, van a tener un mejor rendimiento de las piezas. Aquí la magia de esto para un mejor rendimiento viene siendo el apriete, el torque. La vida útil de todos los buques que llevan perno pasado o tornillo pasado es el torque o el apriete. Nosotros tenemos las fichas técnicas para poder que ustedes la puedan solicitar con cualquiera de nuestros centros de servicio o por vía correo. Nosotros se los podemos hacer llegar las fichas técnicas, donde viene qué tornillo es, qué grado de tornillo es y qué torque es el que debe de llevar cada uno de los componentes que nosotros estamos ofreciendo al mercado. Muy bien, ahora vamos a ver lo de las transmisiones. Este es el buje para la barra de Cardan. En número GAF es el 40074. Lo tenemos en esta presentación, la cual era en el modelo anterior, ¿verdad? De los camiones. Son multimarca, recordemos, lo podemos instalar en Kenworth, Freightliner, International. Es una excelente calidad con su valero aquí integrado ya. También igual, y si lo quieren buscar, lo podemos encontrar por separado con el número 18002, la goma. Recordemos que este es para el modelo anterior, pero ya también, como siempre innovando, tenemos el nuevo modelo, ¿verdad? Que es el 40197. Ya viene modificado y más especial. Ya viene modificado. Este nuevo valero tiene la virtud de que se puede ajustar al ángulo que pida la transmisión. Se puede mover y ya les da el ángulo que ahora sí que debe de llevar. Le damos también que es multimarcas. Y es multimarcas. Y otra de las cosas, aquí lo importante es el valero, ¿no? Teniendo un buen valero, ustedes van a tener un mejor rendimiento. Todos los materiales que utilizamos, acuérdense que son de acuerdo al esfuerzo que vayan a ser sometidos. En este caso, las gomas de Cardan traen una dureza 70 Shora. Traen esta dureza las gomas de Cardan. Traen 70 Shora en la medición de los plásticos. Y los soportes de cabina, todos los soportes de cabina también traemos 70 Shora. Están de acuerdo a lo que es el esfuerzo mecánico que demanda la unidad. Todas estas piezas no están sacadas a la dureza porque las copiamos o por algo del estilo, sino las hacemos de acuerdo a parámetros, ahora sí que pues del fabricante, ¿sí? Aquí el tiempo es un poco corto, les agradecemos mucho su tiempo. Nosotros mañana vamos a tener otra transmisión, la última transmisión de la Expo Monterrey, a las 2:30 de la tarde. Por lo tanto, pues los esperamos, que vamos a ver otros números de parte. Ahora sí que es pintadito esto nada más. Cualquier ficha técnica nos la pueden solicitar por vía correo. Les agradecemos su atención y pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Horacio, desde tan lejos. No, muchas gracias a ti, Juan René, por darme la oportunidad de platicar con nuestros clientes por medio de Facebook Live. Los esperamos aquí en la Expo del Transporte 2021 en Sintermex. Vamos a estar a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que tengan acerca del producto. Estamos para servir y pues, saludos a todos. Mucho gusto. Que te vaya muy bien. Hasta luego y muchas gracias a todos. Saludos. Saludos, palaje. Saludos. Valles.